La participante del certamen y el jurado protagonizaron un tenso momento en la pista. Mirá qué pasó. Lejos de que el descargo de Romina Urig por la devolución que escuchó de Marcelo Polino tras su performance en su última gala de Bailando 2023 quedara en el pasado, la participante y el jurado volvieron a cruzarse en la pista. Sentí que, por ahí, Polino no das a todos la misma devolución. No sé si depende de cómo te levantes. Dijiste que hice una coreografía infantil, bol, y un montón de cosas feas. Yo puedo aceptar que me digan cosas, pero tampoco la falta de respeto. Siento que a veces me califican como bailarina profesional y no lo soy comenzó diciendo la ex participante de Gran Hermano 2022. Quise defender a mi porque ella hace la coreografía y hace un montón de cosas porque trabajar conmigo, al no ser bailarina, cuesta. A veces no coordino las piernas, los brazos. Voy a defender el trabajo que hace ella porque es grande al igual que el de mi compañero. Y no voy a dejar que le falten el respeto porque es profesional y es hermoso lo que hace, agregó. Tras escucharla, el periodista tomó la palabra. Dar una opinión no es faltar el respeto. Dije que la coreo no me había gustado y que me había parecido medio infantil y bol. Pedí disculpas antes de decir esa palabra y aclaré que no era en contra tuyo. Si agarraste esa palabrita y te paseaste por todos los programas diciendo que te dije bol. Sos una mentirosa, lanzó Marcelo Polino. Dar una opinión no es faltar el respeto. No soy mentirosa porque digo las cosas en la cara y no tengo pelos en la lengua. Yo dije lo que me molestaba. Fue mi verdad y lo que yo sentí. No te tiene que molestar. Al contrario, me tendría que molestar más a mí que hayas dicho eso. La próxima vez, por ahí, fíjate en qué términos decís las cosas. Nada más, argumentó Uri. Y Polino cerró, irónico. Bueno, lo voy a tener en cuenta.